Buenos días, son las 7:23 de la mañana y hoy nos vamos a un lugar demasiado especial y lindo. Yo voy por segunda vez con mi compadre Erwin. Buena, Clara. Y va aquí el Yerbas, el Feli. Vamos para la frontera, vamos a subir Portillo. Vamos como unas 10, 12 personas más o menos. Así que nada, espero que les guste. Vamos a llevar el dron para ver cómo se ve desde arriba la cordillera, la frontera. Así que va a estar bien entretenido. Así que nos vemos en un ratito. Ya, llegamos a los Andes y estamos listos para subir Portillo. Son como 40 kilómetros de aquí a la subida. ¿Cómo están los ánimos? Randoner. Perryman. Volvió Perryman al blog. ¿Cómo está el Perry? ¿Está listo vos, güey? Bien, bien. ¿Estamos listos? Motivado. ¿Ready? Para buscar a la ex. ¿Y tu ex cómo está? Ahí está, me imagino. Por ahí está la rica. Sí, vamos a ver si la encontramos. A tercer video buscando a la ex de Mati. Si hay un comentario en el video, si weón. Arriba, es si que la encontramos arriba, eso es algo de verdad. Claro. Es el destino. Laura. Vendiendo sopa y pizza. Ahí, claro, ahí Laura tendría que terminar esta relación. Bueno, vamos en nuestros primeros 5 kilómetros. Son 40 antes de llegar. Así que ahí vamos. Chao, chicos. Mati. Y bueno, me hicieron pedalear más de lo que quería porque en verdad no quería hacerlo, pero vamos pelito. Bueno, vamos en el kilómetro 15. Hicimos una parada porque los chicos se están desabrigando. Todavía falta mucho para empezar a subir. Pero bueno, tenemos todo el día. Así que no hay afán. Kilómetro 27, casi. Está haciendo frío, pero aguantable. Allá va. Tenemos una representante femenina, la única del equipo, de hecho, Maquinón. Ahí va a su ritmo, a la mitad del grupo. El segundo grupo está atrás. Y nada, se supone que al kilómetro, diría que 50 o 48, estaríamos ya empezando a subir el paso a la frontera. Así que en unos kilómetros nos vemos. Miren el paisaje tan hermoso e imponente. Estamos en la mitad de la nada, entre las cordilleras. Así que nos vemos en un rato. Encontramos a unos bikepackers. Hola. How are you? Fine. Fine. Nice to you. Hey. From where are you going? From France. Uh-huh. You vamos going a Mendoza. Van a Mendoza. ¿Y desde dónde salieron? De ¿cómo se llama? ¿Dónde salieron? ¿Pero aquí en Chile o desde Argentina? De Argentina. Ah, de Argentina. Empezamos de Ushuaia. Ah, de Ushuaia. Sí. Ah, buena. ¿Y cuánto llevan? Hay 3 meses. Hay 3 meses. Ah, buena. Y vamos en dirección del norte. Ya. Tenemos un año para viajar. Qué bueno. Qué rico plan. Aparte sí. Que está duro igual, la subida. ¿Y vosotros dónde? Nosotros venimos desde Santiago, pero nos vinimos en auto hasta los Andes. Okay. Y vamos a ir a la frontera y nos devolvemos. Sí, okay. Ese es el plan. ¿Tu nombre? Polín. ¿Polín? Maxim. Y Maxim. ¿David? Sí. Bueno, ahí tenemos a Polín y Maxim, que tienen un camino bien largo por recorrer hasta Mendoza, pero muy entretenido, muy lindo. ¿Cómo va esa ruta?
¿Cómo vamos? Primera fría, le pongo más guata. ¿Cómo vamos, Belly? Bien, bien. ¿Bien? Sí, primera parada, bien. Nice. ¿Y allá cómo vamos? La batería. Súper. Bien. Bien, bien, bien. Kilómetro 35. Ya ni sé cuándo subimos, ya me tienen chato estos weones. No, mentiras, en 25 kilómetros. En 25 kilómetros ya estamos en Portillo, así que en unos 15 yo creo que empezamos a subir. No sabemos nada de la ex todavía. No, todavía no la encontramos. Yo creo que más adelante podría estar viniendo de vuelta en Mendoza con las compras ahí del súper. Oye, ¿cómo va la ruta hasta ahora? Bien, súper rico. Está linda, ¿eh? Está haciendo frío igual. Precioso, el paisaje muy lindo, la compañía bacán. No sé qué tanto, pero bueno. ¿Qué dice Néstor? ¿Cómo va esa ruta? La raja, nada de frío. ¿Nada de frío? ¿Violito? Súper bien. Ahora sí se viene la escalada real. Ah, bien, la parte entretenida. ¿Dónde están todos los cabros? Yo me compré un sándwich. Porque seguro a Clavi le da hambre. Así que vamos a ver qué tal está la subida. Money, mashed potatoes, flowers like glaciers, pretty like great chasing. I've become complacent, nocturnal operations. Bueno, ya vamos a empezar a subir. Llegamos al peaje y de ahí vienen las curvas, así que ahora sí viene lo bueno, bueno. Bueno, vamos en el kilómetro 45, queda como 15. Y ya está muy duro. Así yo subía todo el rato. Ascendimos como 400 metros en 4 kilómetros. Sigue así lloviendo. ¿Cómo está esto? Ya van los chicos. Vamos bien, vamos bien. Les voy a contar una historia. Dijeron que empezábamos desde los Andes y yo les dije, no, empecemos más adelante pegado a la subida. ¿Y qué pasó? Está heavy. Ni siquiera hemos empezado las curvas y pa'l hoyo. ¿Cómo estamos, Mati? Un poquito cansados, pero me imagino que habrá fuerzas para llegar para arriba. Sí, sí llegamos, pero llegamos. De que llegamos, llegamos. Nos falta escalar toda esa montaña que está atrás y pa'l pico. Pero bueno, vamos con todo. La vuelta no sé qué vamos a hacer. Bueno, aquí pinchamos antes de subir. La única representante femenina del grupo. Recargando baterías. ¿Cómo vamos? Bien. Sí. Bonito. Sí, está lindo. Sí, bueno, es como dos camiones que igual se tiran como encima, man. Uno siente el viento así como... Sí, pegado. Bueno, hicimos una pequeña parada para mostrarles todo lo que hemos subido. Parece poco, pero igual es harto. Aproximadamente 55 kilómetros. Yo creo que nos faltan unos 10 más y de ahí yo creo que llegamos, así que ahí vamos, ahí vamos. Bueno, aquí vamos. Vamos, que vamos. Vamos en el kilómetro 60. Pero ya vamos llegando. Y bueno, mírense esto, cáchense. Pura montaña, alta montaña acá. ¿Qué se siente haber llegado después de sufrir tanto? Genial. ¿Cómo venías? Cansada. Muerta, muerta, pero digna. Llegamos. Seca. ¿Y encontramos a tu ex o no? Bueno, buena, buena. ¡Buena, Rando! ¡Llegaste! Bueno, gracias por su visita. Complejo fronterizo de los Libertadores. Llegamos, concha de madre. Llegamos. Estamos dentro del hotel porque estaba muy, muy abajo. Y aquí vemos. This is the White Horse Cache. Y tenemos un oso de las montañas.
estamos descendiendo a toda velocidad, papá. Mentira, vamos que se puede. Lo logramos. Llegamos a los Andes de nuevo. Son las 6 de la tarde. 125 kilómetros. Estuvo durísimo, durísimo. Tiré los últimos 30 kilómetros y los cabros ahí apañaron harto. Pero estoy con las piernas reventadas. ¿Qué tal estuvo la ruta, cabros? Excelente, muy buena, rica, destruida, sufrida, buena, sufrida. Comentarios de la ruta, ¿cómo les fue? Ruta excelente, me gustó, dura, exigente, altísima, peligrosa, sí, las recomiendo tener extrema precaución. Porque el estado del camino a la bajada es muy peligroso, el viento en contra, te mueve para lado a lado, pero hay que ir bajar muy con mucha determinación para llegar bien abajo. El loco bajó y nos sacó la chucha a todos. Llegó como media hora antes. Una máquina. Sí, quería llegar luego, porque ya llega un punto de la ruta que ya me aburro estar arriba de un sillín y ya digo, ya aquí a los últimos kilómetros, aquí gasto la energía que reservé, le puse pata y llegué a 5:30, pero te entiendo tanto. Tiquitaca. Hola. Gracias a ti. Perryman. ¿Cómo les fue a Perryman en la ruta? Comentarios de la ruta. No fue bien, ¿o no? No fue bien. Tranquilo. La próxima vez me van a escuchar, ¿o no? No. Bueno, y así llegamos a la frontera entre Chile y Argentina. Un ascenso bastante duro, pero bastante lindo. Y bueno, con los amigos se hace mucho más divertido. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden comentar para que pueda seguir trayéndoles este tipo de contenido al canal. Y nada, nos vemos en un próximo video.